lo quiere porque no lo manifiesta. Y olvidarse de la fiesta. Si lo quiere porque no lo manifiesta. Y olvidarse de la fiesta. Aquí en Portete, cómo se divierte la gente igualita. Se fue la tanita, ¿por qué no van a ver los caballeros? Se fue los caballeros que nos sacan a la tanita de allá. Si lo quiere porque no lo manifiesta y olvidarse del dolor. Fiesta, si lo quiere porque no lo manifiesta y olvidarse del dolor. Fiesta, si lo quiere porque no lo manifiesta y olvidarse del dolor. Portete, cómo se divierte, qué cosa bonita, qué lindo se baila. Este videíto que ya tiene varios años, me cuenta acá Marcelo Bustos, con quien vamos a saludar, que fue esto en Tarqui en los años 90, 95, por allí, ¿no? Y se le ve a la gente bailando estos temas que, carambas, son parte de esa historia de la ciudad de Cuenca. Primero, Marcelo, bienvenido, un gusto que esté por acá por la emisora. Bueno, mi querido Clever, agradeciendo una vez más la cordial invitación que siempre a los locos del ritmo nos hacen en Cuenca. Clever, yo le agradezco a usted bastante por la invitación. Y bueno, vamos a hablar del grupo, sus inicios, cómo empezaron los Locos del Ritmo, quiénes eran sus integrantes en el año de 1947, que empezaron ellos. Le traje aquí unas notas para... Claro, no, irnos... no. Y vale la pena, Marcelo, aprovechando de que Marcelo es uno de los que lidera el grupo y que tiene el mérito, carambas, ya de llegar a cumplir los 75 años, lógicamente con un cambio generacional, ¿no? Ustedes, evidentemente, han heredado no solamente el gusto, la música, los temas, y lógicamente son, yo diría, una nueva etapa de los Locos del Ritmo, en donde se manejan los mismos temas, se maneja la música, el mismo estilo musical. Incluso me llamó mucho la atención del que canta, ¿no? Tiene una voz y un tono muy parecido a Lucho Charco. Sí, hablamos de esa primera etapa de los Locos del Ritmo. Bueno, Clever, le voy a informar a la ciudadanía de Cuencana que en los años de 1947, los Locos del Ritmo nace en el local de la calle Pío Bravo y Luis Cordero. ¿Ya? Ese barrio famoso del Chorro, que nosotros decíamos, ellos nacen ahí, con Lucho Charco como vocalista, Olmedo Torres, saxofonista Pacífico Ávila, bajista, el otro compañero, Pepe Luna. Ah, claro, Pepe Luna también Pepe era parte. Pepe Luna fue parte del grupo y uno de los que impulsó el grupo para que se haga. Y le cuento, Clever, que él fue, de los, ¿cómo se dice?, el precursor de los Locos del Ritmo. Gonzalo Isurieta, eran los Locos del Ritmo en el año de 1947. Los Locos del Ritmo amenazan el primer Festival de la Canción Vieja Guardia, realizado en la Casa de la Cultura por el Día Internacional del Adulto Mayor. Claro. Eso fue en el año de 1947, como dice aquí, en septiembre de 1947. En la Casa de la Cultura, pero no en el Teatro Casa de la Cultura. No, pues no había. Sino había la Casa de la Cultura en ese tiempo.
No sé dónde funcionaría. Entiendo que era, si es que no estoy equivocado, creo que era en la calle La Mar, ¿no? Y alguna vez fue, entiendo también de lo que yo revisaba, en una de las calles, creo que es la Luis Cordero, por allí había una de las casonas donde funcionaba. Justamente. La Casa de la Cultura. Bueno, yo cuando... Lugar muy chiquito además. Yo cuando me acuerdo, se hizo el reencuentro de los Locos del Ritmo en el año de 1994, cuando... Este muchacho bien entusiasta, Gerardo Esmal, fue el que llamaba a la gente de los Locos del Ritmo, que quería hacer nuevamente el conjunto. Y yo en esa temporada estaba recién llegado de los Estados Unidos. Bueno, por motivos de negocios fuimos por allá. Y al regreso me encuentro con este señor Gerardo Esmal, que me buscaba, y una llamada de Lucho de Olmedo Torres. ¿Ya? Olmedo Torres, que me llama y me dice: Marcelo, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, a ver si tú nos puedes acompañar en el grupo. Porque ¿en qué año? En 1994. Ya. Era... Pero usted ya se acordaba, les había visto antes. Claro, yo... Toda la vida le he visto en el mundo musical. Sí, yo les he visto a ellos también, en los Locos del Ritmo, como... ¿Y vio parte de ese grupo inicial con Olmedo Torres? ¿Usted sí les llegó a ver? No, yo no les llegué a ver a ellos así... personalmente, porque era muy niño todavía en esa época, de unos 6, 7 años, pero oíamos en la Radio Cuenca. Claro, no, pues... Radio Cuenca era la radio, como se dice, matriz de los Locos del Ritmo, porque oíamos nosotros que don Danielito Pinos, su padre finadito, él impulsaba a los artistas cuencanos. Claro. Y como... ¿Se acuerda de la calle Gran Colombia, de la Asociación de Empleados de las Suárez? La Gran Colombia, eso ahí le contaba Cleves, ¿no? Era el auditorio de Radio Cuenca. Y le contaba a Cleves que nosotros teníamos en la casa de doña Julia Guillén, en 20 metros de la radio de ustedes, teníamos la orquesta que se llamaba en ese tiempo Los Diablos Rojos. Yeah. Que eran casi que se daban, nosotros decíamos, manos a manos con Pepe Luna, los Locos de Río. ¿Quiénes eran de Los Diablos Rojos? En ese tiempo Los Diablos Rojos eran mi finado padre, Rafael Bustos, los hermanos César Velasco, Jaime Velasco, fue Cornelio Paredes... también Ángel Pesantes, y en el saxofón tocaba Luciano Ramón, en esa época. Que yo me acuerdo, yo de niño también empecé a entrar ahí, como se dice, en la orquesta, a empezar a darle mis primeros pininos y pasos. De toda la vida le vi siempre tocando. Siempre tocando batería. Bueno, después de Los Diablos Rojos se hace la Orquesta Sonolux. Claro. La famosa Orquesta Sonolux que tuvimos en el año de 1967, que empezamos ya con la Orquesta Sonolux. Yo me acuerdo, Cleber, que la inauguración de la Orquesta Sonolux le mandamos en un baile presidencial un 3 de noviembre de 1967. Fue la inauguración de Sonolux en el baile presidencial, que en ese entonces era Velasco Ibarra. Velasco Ibarra tenía sus edecanes y, bueno, por ahí el señor que nos contrató era un señor de apellido Hierobi. ¿Ya? No sé si le conocí a usted. Cuando llegaba a la orquesta, él siempre nos contrataba para los shows de las ferias que hacían en el Centro Agrícola Cantonal. Y organizaba... organizaba su feria, Radio Cuenca, con don Danielito Pinos. Entonces la Corte de Justicia, que desaparece ese lugar. Entonces ellos organizaban siempre los bailes de gala. Y me acuerdo que tocábamos y vino el señor Hirobi, a pedirnos de orden del presidente José María Velasco Ibarra que le toquen el vals Danubio Azul. El Danubio Azul era el vals predilecto del presidente. Entonces, primero que era el himno nacional, entrada del presidente de la República y su corte después de atrás. Bueno, empezó la fiesta. Me acuerdo que este mismo señor Hierobi pidió el micrófono de la orquesta, que para anunciar que el señor presidente va a empezar el acto con su baile, el vals, que la Orquesta Sonolux interpretará el Danubio Azul. Me acuerdo que empezamos con el vals, salió el presidente a media pista, como se decía, decían, y ese baile era, Cleber, en el famoso Club de la SUAE. Claro. Altos del Teatro Casa de la Cultura. Claro. El lugar. El lugar predilecto y el salón. El mejor lugar que había. El mejor lugar de... como se dice, lo que tenía Cuenca en esa época, claro, en esos claro. años. Entonces empezábamos con el bar. Luego el presidente iba bailando, que conversaba... ¿Se bailó Velasco Ibarra? Bailó Velasco Ibarra con su esposa, me acuerdo. Doña Corina Parral.
bailó y bailaba muy elegante, porque le gustaba pasearse. Ah, no, era un casi tipo de todo, una fachota, pues, ¿no? Todo el salón venía de ella y así. Pero con siempre, qué elegancias, además, ¿no? Pucha, oiga, yo me acuerdo que el terno que usaba un negro, como nosotros decíamos en la sastrería de don Leonidas Cárdenas, yeah. Ellos vendían esos casimires que eran grano de pólvora, que decían claro, esos ternos, claro. Él usaba ahí. Y en una ocasión, como Pablo era cantante nuestro de la Orquesta Sonólogos, Pablo González, él conversaba que mandaban a hacer los ternos para él donde don Leonidas Cárdenas, porque ya era un sastre muy, muy, como se dice así, caché. Entonces, eso es lo que me acuerdo cuando era la inauguración de Sonólogos, ahí en ese baile. Luego, después salimos allá a la feria, al siguiente día, tocábamos allá en el Centro Agrícola, donde que ahora es el Millennium Plaza. Claro, en el Centro Agrícola había un escenario. Había el escenario afuera y la cabaña del Club de Agricultores. Para bailes y todo eso, ¿no? Entonces, primero actuábamos afuera y luego la parte bailable le hacíamos adentro, porque ya adentro ya cobraban entrada, claro. Y vendían sus licores y la gente... Era una cosa muy, muy linda en esas épocas. Me acuerdo, vino el ballet de Carabalí, Nero Carabalí, con su elenco artístico. Y así pasaron, desfilaron, oiga, Clever, muchos artistas. Oiga, yo, para mí es tan familiar el tema de los Locos del Ritmo, porque desde pequeñito he estado vinculado a la radio, ¿no? Yo le contaba acá, como anécdota, que en aquella época habían los famosos matiné bailables, ¿no? No sé si se acuerda usted, pero yo me acuerdo que en la cabaña de Viscosil, que ya no hay tampoco, que era parte de esa historia de Cuenca, de esa historia tan linda, en donde uno recuerda esos ambientes, yo no sé si tenía unos 8 o 9 años, pero la radio transmitía el matiné bailable, yeah. ¿No? Y los Locos del Río, yo tengo hasta un rollo, ¿no? Tengo por ahí un rollo en donde están tocando varios de los temas que... Todavía siguen sonando, sigue ¿no? Sonando, ¿cuántas veces he mirado a Mi Negra, todo mi cantado negra, en esa época, ¿no? Mi Negra, el bolero Somos. Somos. Borrachito, ¿no? La Loca. Borrachito. ¿Qué otra? Había una serie de canciones que evidentemente la gente disfrutaba en la cabaña de Viscosil. Y era increíble porque eran bailes a las 3 de la tarde, 4 sí, de la tarde, ahora ya no hay eso. Era sábado y domingo, me acuerdo, claro. Cuando después de los Locos del Ritmo que ya terminaron su contrato, era el dueño don Pablo Monori. Claro. El dueño, me acuerdo. Que el señor contrató vuelta a la orquesta Los Diablos Rojos. ¿Ya? Entraban Los Diablos Rojos en la temporada, como nosotros decíamos. Era la temporada de enero, que la gente de la costa salía de vacaciones. Entonces don Pablo Monori siempre decía, van a tocar ustedes en el tiempo de las monas. Claro. Y me acuerdo yo, Clever, que en 1970, cuando nace el Club Deportivo Cuenca, era después de un partido amistoso, entonces la tarde iban a... Los jugadores disfrutaban allá en la cabaña de Viscosil y nosotros tocábamos en la parte alta, porque era de dos pisos y una cabaña hermosa. Entonces la gente se congregaba bastante y como había la laguna, tenían sus botes, la gente se paseaba en el bote. Eso, ¿no? Qué pena. Cuando don Pablo después al frente, ahora es el edificio Palermo, tenía vuelta el hotel, el Parque Hotel Monori. No sé si usted se acuerda. Claro, claro que sí me acuerdo. Entonces ahí... Era ya como el hotel, gente que llegaba del extranjero y de Guayaquil, Quito, bueno, de todo el país, se alojaban ahí. Pero la gente de Clever les gustaba es ir a la cabaña. Y es una pena grande que, como dice un patrimonio que fue de Cuenca, que desapareció y se cargó en la laguna. Bueno, en ese tiempo le cuento Clever. Entonces nosotros tocábamos de 3 de la tarde a 7 de la noche, era sábado y domingo. Que me acuerdo, de ahí don Pablo a las 7 de la noche terminábamos el contrato, había un salonero que se llamaba Lucho Mendieta, no sé si le conocía. Claro, sí me acuerdo. Don Luis Mendieta era el salonerito de ellos, de don Pablo, entonces él nos tenía una mesa ya lista abajo en el primer piso, una mesita ya con sus sándwiches, sus colas que don Pablo nos mandaba, decía don Lucho, vengan, señores de la orquesta, sírvanse en nombre de don Pablo. Y él después venía, don Pablo Monori, él también se acomodaba con nosotros y felicitaba. Y la próxima semana también tienen que estar aquí. Entonces teníamos Clever de ese trabajo, puede decir, toda la temporada era enero, febrero, hasta si en marzo era el carnaval, también tocábamos hasta el carnaval. Oiga, es interesante, ¿no? Porque sí le contaba...
Lucho Chalco, ¿qué piensa usted de Lucho Chalco? Porque evidentemente él era la voz, tenía un estilo muy especial, muy llamativo, que es parte justamente de la historia de los Locos del Ritmo. Yo le comentaba de que yo le hice un par de entrevistas, ¿no?, a Lucho Chalco. La una fue incluso por casualidad, él fue a vivir en la capital de la República y le encontré alguna vez caminando por una calle. Y le abordé, ¿no? Le hice incluso una entrevista, qué pena, debe estar por allí en alguna parte de esa entrevista, en donde él contaba igualmente esas historias de lo que significó Los Locos del Ritmo, de lo que significó la vida, de las anécdotas que pasaron. ¿Hasta cuándo estuvo Lucho Chalco cantando en Los Locos del Ritmo? Bueno, claro, le cuento que cuando yo le conocí a Lucho Chalco en 1994, ya personalmente en la edad de que él tenía ya de como 75 años, claro, le conocí al señor, o de una persona, como se dice, envidiable. Qué personalidad que tenía don Lucho. Cuando yo le conocí y me dijo, usted es Marcelo, digo, sí, qué hermoso, usted nos va a acompañar. Me acuerdo en el primer ensayo, Clever, cuando Gerardo Armad nos lleva a su casa, y bueno, fuimos al primer ensayo, que era un día lunes a las 4 de la tarde. Llegamos al ensayo, Jaime Velasco en el acordeón, Carlos Vallejo en el contrabajo, Olmedo y Lucho, los cinco. Bueno, Olmedo Torres siempre era también un excelente amigo. Me decía, mijito, nos vas a acompañar hasta cuando yo me muera. Ya digo, don Olmedo, muchas gracias por haberme tomado en cuenta a este famoso grupo que ustedes tenían en los años 47 hasta el 60, que fueron a vivir en Quito. No, mi hijo, me decía, vamos a volver de nuevo. Entonces empezamos, me acuerdo, el ensayo con este paso doble, que, como yo digo, es la característica, y tengo la partitura aquí, Clever, de ese famoso paso doble, Sangre Ecuatoriana, de Julio Cañar. Oiga, empezamos con ese paso doble, como que si hubiéramos tocado toda la vida con ellos, me acuerdo. Luego, el Olmedo siempre decía, ahí nos quedamos porque estamos muy bien. Ahora, ¿cuál vamos?, decía don Lucho. Entonces don Lucho Chalco decía, oye, Olmedo, dice, bueno, a mi tío Jaime le decía, como era medio, le fallaba el oídito, le decía, ahí el sordito sí sabrá. Yo le digo, no, digo, Lucho, no se preocupe, Jaime, ¿en qué tonalidad va a cantar? Entonces decía, Jaime, ponga re menor. Jaimito ponía el acorde, el Olmedo en su saxo. ¿Qué bolero es?, le decía a mi tío Jaime. Vamos, el bolero somos, vamos, pucha vida. Desde ahí empezamos somos, luego vamos, dice, fiesta. Como Jaime también tocó con ellos en Quito, el Jaime sabía también el repertorio, como se dice, por eso me decía, no, yo le quiero al Jaime, porque él tocó ya con nosotros. Y Carlos Vallejo también tocó con nosotros en Quito. Entonces me faltaba solo voz, me decía a mí. Y el finado Asmal me mandó unos tres cassettes de música de Los Locos del Ritmo. Me decía, Marcelo, cójale el estilo ese de ahí, el ritmo ese de ellos, antiguo. Era solo bombo y tambor. Y un platillo que me acuerdo, yo vi en unas fotos, ¿no?, que ellos tienen, don Lucho en Quito nos mostraba las fotos. Entonces ahí vi la batería de él, que era un tambor, el bombo, el plato y un cencer. Entonces me decía dice, ñaño, traiga solo eso para que usted le haga ese swing de eso. Entonces, como yo también ya tocaba en la orquesta, en los Diablos Rojos, entonces una tarde me puse a oír los cassettes en la casa. Ah, no, digo, es fácil. Entonces, como uno ya sabía el swing de, era el tambor que le tocaba el tipo con el palillo en el arro y le daba. Entonces, alzábamos la mano y cambiaba el sonido. Entonces uno se templaba un poco más del parche y listo, y sonaba como un timbalito. Oye, ¿qué tan difícil es mantener ese estilo, ese ritmo, ese instrumentalización? Porque ustedes siguen manteniendo, ¿no? Claro, bueno, seguimos nosotros la secuencia del ritmo de ellos. Claro. Porque eso sí no hay como cambiar. Claro, no, ya no son Los Locos del Ritmo. Ni hacer ningunos otros arreglos. Y las canciones, todo eso. Las canciones, todo. Me acuerdo que don Lucho, y le cuento, Clever, que cuando... En el 2003 era, teníamos una presentación así mismo aquí en el Teatro Casa de la Cultura, y don Lucho con el Olmedo nos llaman a Jaimito y a mi persona, y les dice, yo quiero llevar, les dice, a ustedes
donde el doctor notario, ¿cómo se llama? Pancho Carrasco. Bien. Y yo le digo, bueno, Luchito, ¿de qué se trata? Dice Marcelo, dice, y Jaime, yo les quiero dejar a ustedes, dice, esto, una reliquia, este nombre de los Locos de Ritmo, pero yo no quiero que me mueran, dice ese grupo. Y usted, Marcelo y Jaime, dice, háganse cargo de todo lo que es, lo que discografía, grabaciones y todo lo demás. Yo me quedé loco. Digo, pero vuelta a su familia, sus hijos, ¿qué van a decir? No, dice, mis hijos, le dicen, Marcelo, a usted. En Quito ya le dijeron, mi hijo, dice Lucho, que usted, Marcelo, Jaime, háganse cargo del grupo. Y tengo la escritura pública. ¿Ah, sí? Tengo, yo me olvidé de tres para mostrar a Clever, de lo que nos entregaron, como se dice, en vida ellos, el nombre, como una herencia, pero siempre que no me dejen morir el grupo. Entonces, los hijos también me dijeron, Marcelito, hagan ustedes con el grupo, pero no dejen morir. Esto que siga, que siga. Entonces, ellos fallecieron. Don Lucho Chalco, le voy a contar una anécdota de lo que pasó antes de la muerte de Don Lucho. Que había una familia Cárdenas, no sé si usted se acuerda, Clever, que creo que el señor, uno de ellos murió en un avión que cayó. Claro, claro. Ellos tenían unos parqueaderos de carros. Claro. Yo me acuerdo que la esposa de uno de los señores Cárdenas nos contrató para el año viejo. Entonces resulta que era en el año de 2017, me acuerdo. Era para diciembre del 17. Bueno, me llama la señora y me dice que nos quiere contratar para el baile del año viejo, pero quiero que le traigan al viejito, nos decía, a don Lucho. Entonces yo le dije, señora... ¿De qué edad estaría Lucho? El Lucho en ese tiempo estaba de 84 años, yeah. Estaba más o menos, porque él falleció de 87 años. Claro. Entonces resulta que le digo, señora, digo, si usted le podría llamar, yo le doy el número del teléfono, llámele a él, para que, porque él siempre, yo le hacía los contratos a él, para que él diga cuánto cobra y todo lo demás. Yo le, nosotros, vuelta a Don Lucho, a mí me decía, Marcelo, usted haga del grupo y yo sé cuánto les cobro. Muy bien. Llamamos a Quito, habló Don Lucho, señora, aquí está, hablé con él. Bueno, arreglaron con él el precio y todo lo demás. Entonces la señora me dijo, dice, Marcelito, entonces yo le voy a depositar un dinero para que usted le envíe a Don Lucho y les esperamos el 31 de diciembre en mi casa. Correctísimo del contrato, bien. ¿Qué pasa que un 22 de diciembre de ese año, una llamada de Quito de la hija de la María del Carmen, como, ya le vi medio tristona y medio que lloraba, digo, ¿qué pasó? Dice, Marcelo, dice, sabe que mi papi le amanece, ha fallecido. Digo, ¿qué, cómo? Dice, papi, dice, le encontramos, dice, muerto en su cama. No puede ser. Entonces, viajamos a Quito al entierro, yo con mi señora nos fuimos y, qué pena. Oiga, a mí me dio una pena grande porque el señor era como decir, para nosotros un familiar, porque ya se hizo bastante amigo nuestro y éramos una familia, el grupo. Andábamos por aquí, por allá. Así era lo mismo con Olmedo. Cuando Olmedo falleció también en el 2003, claro. Después de una presentación, justo usted me mostraba el video de Tarqui. Ya. A raíz de ese video de Tarqui, don Olmedo también se enfermó de sus bronquios y también la noticia que falleció también don Olmedo. Entonces nos quedamos con don Lucho y don Lucho decía, bueno, Marcelo, dice, usted en Cuenca, pues que es un saxofonista, y seguimos. Me acuerdo, le contratamos a Arturo Sack, le conocemos, claro, al Arturito. Claro. Con Arturo andamos más o menos unos 3 años con el grupo, con Lucho y Carlos, Jaime. Los 5 andábamos ya, pero con el Arturo en el saxo. Sonaba bien. El Arturo también, muy buen saxofonista y todo. Don Lucho nos decía, Marcelo, ya tenemos el saxo. Usted nomás síganos haciendo los contratos acá y no pasa nada y seguimos. Entonces, con Arturo, que estuvimos también 3 años, él también me dice, sabes, Marcelo, que yo ya no te voy a acompañar. Entonces le digo a mi tío, al Jaime, Jaimito, hay que ver nosotros saxofonistas, porque el Arturo se va a retirar también del grupo. Bueno,
Entonces ahí le vemos al señor, a don Víctor Huaman, que también nos acompañó mucho tiempo. Después de don Víctor, le vemos al muchacho que anda ahora con nosotros, a John Ramón. Entonces John Ramón también viene al grupo y con él seguimos hasta la fecha. Porque don Lucho también ya... De ver el golpe enseguida. Enseguida, porque era, bueno, también... Son buenos músicos. ¿Tú? Buenos músicos, compañeros también de la Sinfónica, porque yo también fui fundador de la Sinfónica de Cuenca, usted sabe, Clever, en los años 70. También un poquito de la historia de la Sinfónica. Fuimos fundadores de la Sinfónica en el año 70, hasta que cuando nos dieron el nombramiento, en 1974... el general Vicente Andaguirre nos viene en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, un concierto ya de, como se dice, para Cuenca, que era un domingo a las 10 de la mañana que hacía don Pepe Castelvín. Don Pepe Vuelta era el que le gustaba los conciertos los domingos, 10 de la mañana. Entonces, gloriosa ya la orquesta con su nombramiento, tengo una foto que nos están entregando el nombramiento, y seguimos, y Clever... Me pasé 42 años en la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Claro. ¿Y se jubiló usted de ahí? Yo me jubilé hace unos 8 años atrás. Y bueno, esa también es otra historia de la Sinfónica. Venían buenos directores y hasta ahora mismo siguen viniendo. La orquesta sigue. Pero la mayoría, Clevers, de una foto que tengo, han fallecido ya casi todos. Tal no. Todos. Por eso es que... Es increíble y a mí me encanta todos estos temas porque es muy familiar, sobre todo por la actividad que hemos desarrollado casi toda nuestra vida en el tema de la radio. Y para mí hablar de los locos del ritmo es parte de, yo digo, de ese archivo musical a veces olvidado. Mire que yo vi pasar por los escenarios de la radio en su momento a los locos del ritmo. Y vi pasar... a artistas que en su momento el Trío Nacional, ¿no? Y así por el estilo, puedo mencionar a una gran cantidad de personajes, a los Campiranos, yo me acuerdo de ellos. Los Campiranos, eso le iba a contar Clever, de que Lucho Chalco, su don Danielito Pinos y Pepe Molina, los primeros Campiranos en Cuenca. Qué trío más hermoso que era ese. Luego, de don Chalco, que ya se retiró del trío, hacen con los hermanos Otavalo, no sé si usted se acuerda, con Víctor y con Hugo Otavalo, claro, que con don Daniel hacen el trío también, los Campiranos, y con Pepe Molina. Bueno, me acuerdo de tanta gente de haber pasado, y la mayoría, una cosa que siempre me llamó la atención, Marcelo, es la pobreza de los artistas. Era increíble, ¿no? Yo le veía al Chacito Jara, debe acordarse, ¿no? Claro, Chacito Jara. Llegaba siempre... en condiciones siempre precarias y la radio le facilitaba un espacio, claro, para que venda su propaganda y cante, sí, toda una semana, ¿no? Sí, me acuerdo de eso yo. Me acuerdo de los Herbis, ¿no? Los hermanos Herbis, Rafael. Y Carlos, permanentemente estaban acá, con qué voces, qué cantantes, ¿no? Sí, también como... Y yo me acuerdo de su papá, don Daniel, era una persona muy honorable, como dice, corazón para los artistas locales y nacionales, claro, don Daniel, buen pianista. Me acuerdo los temas de don Daniel, tocábamos con la Sinfónica, y eso yo le contaba a Clevers de que ayer de este Vals de Añoranzas me dieron que era de don Daniel. Yo tengo escrito ahí que, claro, me dicen ahí, Daniel Pinos Guaricela, ¿no? Claro, el autor de Añoranzas y del Borrachito, porque yo también decía, ¿no?, el Borrachito, ¿de quién será? Y yo pensaba que era de Polibio Mayorga, porque Polibio Mayorga, él tenía mucha música de los locos del ritmo. Por ejemplo, el Pepe Chupín, el Resbaloso, había Pepe la Chupín, Candela. Pepe Chupín, claro, sí. Había estas canciones, era el Camino Resbaloso, ¿no? Que decía, es me doy de noche aquí, se oye cantar el gallo. Y don Richo era jocoso en esa canción. Me acuerdo, decía, y al Olmedo no le gustaba. Disculpe que decía, ya, vas a empezar, le decía así. Pero dice, oiga, compadre, pero si esa canción pega. Dice, vamos a hacer bailar hasta la de Follón. Qué duro sería sus cosas. Oye, la verdad es que yo me crié en ese ambiente. Y me acuerdo, no, y este rato me viene a la memoria, tanta gente que vino por acá, ¿no? Me acuerdo incluso, imagínense, me acuerdo de Olimpo Cárdenas. Ya. Era un pequeñito y ¿sabe qué? Me llamaba la atención los zapatos, eran de charolina. Claro, él usaba zapatos de charol siempre. Y era el terno negro con corbatín. Corbata, ¿no? Sí, y siempre...
Y una vez vino con zapato, ¿no? Y buena voz, vino con zapato blanco, me acuerdo una vez, a una presentación. Yo te debo acordarse de mire, los guasos chilenos, ¿se acuerdan? Claro, los guasos chilenos, Maracán. Había otro, el Cayo Canata. Cayo Canata, claro. Que, sí, somos, me acuerdo, don Daniel le decía, yo le tengo a este un cuarto mío, porque este no tiene dónde vivir. Claro. El Oiga, Cayo la mayoría Canata. Pasaban sí. Eso. Me acuerdo de Pepe Sánchez, el cantar. El Viluca, el negrito, claro. Viluca, el de la hoja. Claro. Él también. El Negro Valentín, pues. Negro Valentín. El Negro sí. Valentín, todos ellos paraban en la radio, ¿no? Y todos, caramba, yo me acuerdo incluso que en la radio había, en la Asociación de Empleados, en aquella época había un cuarto donde los artistas se concentraban y se tomaban sus tragos ahí. Claro, ¿no? Porque Cayo Canata era yo cuando. Él también vino a cantar con la Sonoluz. Claro. No, con los, perdón, con los Diablos Rojos, me acuerdo en esa época. Y era un grandote, me acuerdo, yo era pelado. Y decía, pibe, chévere, decía, puta, ya decía don Cayo. Y le gustaba cantar, ese, ay, cómo llora el negro. El claro. ¿Se acuerda de Óscar, de Jesús García? ¿Ustedes se acuerdan? Claro, el que tocaba no, las maraquitas. Y cantaba, no, un boquete. Ay, 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 sí, sí, me acuerdo, un barboncito era. Oiga, cómo cantaba ese señor, sí, ¿no? Y ese se quedó a vivir aquí en Cuenca también. Y sabe que yo le encontré, que las anécdotas de la vida, una vez hacía periodismo deportivo, encontré en Ambato, vendía alpeñiques y mandarinas, y yo le encuentro, Óscar de Jesús. No me reconoció porque habían pasado muchos años. Muchos años, claro. Y le nombro que soy yo, y se puso a llorar, ¿no? Sí. Vive una pobreza increíble, ¿no? Sí, sí. Y así por el estilo puedo seguir nombrando a un montón de gente que pasaba en esa época y que, lógicamente, los Cuervos, todos ellos partían, Aulo Gelio, todos se veía cantar. Aulo Gelio, claro, con Aulo Gelio también nos presentó don Daniel, eso era en el año del 65, cuando salieron Aulo Gelio. Salieron los Cuervos, salieron los Errantes, no, ¿cómo es? Los de los muchachos Cuevas, los Escorpio. Es Escorpio, claro. Salieron todo ese grupo. Mangas Verdes. Los Mangas Verdes, del claro. De Jaime Astudillo, del Hugo Calle, me acuerdo. Después también salió la orquesta, y había, ¿no? Los Hermanos Robles. Claro, claro. Había los Estudiantes de Jazz. ¿Usted se acuerda de Beto Méndez? Claro, el Beto Méndez era declamador, y otro que le seguía era el Juan Brestel, el Vázquez, que... ¿Cómo era el nombre? El Duval Vázquez. Yeah. Él también cantaba en la radio. Me acuerdo de ellos, porque una vez cuando les acompañamos, vino una cantante, una mexicana que le trajo don Daniel, y yo, que estaban unas fotos. Había aquí un como un museo que tenía. Claro, claro. Y ahora ya no veo que en realidad, porque todo, había una todo desapareció. Fotos. Había aquí, me acuerdo, que veníamos. Y se don Daniel, sí, este es mi museo. Viendo esos radios de afuera, me acuerdo, te digo, todo esto funcionaba. ¿Qué tal, no? Es increíble, ¿no? Increíble. Y la verdad y los es micrófonos. Que claro. Estos micrófonos Shure que toda la vida él utilizó. Claro. Pero estos ya son nuevos. Claro, ¿no? Sí, ya son modelos. Y tenía los. Por ahí están los viejitos vivos. Guardados, ¿no? Pero son qué hermosa, hermosa ¿no? Época, digo, qué recuerdos, Clever, de. A ver, de la vida. Vamos con una canción para ir matizando, dialogamos con Marcelito Bustos. Para luego contarles en la siguiente parte de la presentación y de la celebración de los 75 años de Los Locos del Ritmo. Vamos con un tema. Thank you.
¿por qué no me indigas este cielo? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué no me indigas este esta mala suerte que me va matando, que me va matando. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre que cure mis penas. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre que cure mis penas. Qué maravilloso esto, Marcelo, ¿no? Usted está allí en la batería, ¿no? Está cantando Don Lucho Chalco, está Olmedo Torres, entre otros, ¿no? ¿De qué año es eso? Clever, ese video es de 1994, El Reencuentro de los Locos del Ritmo, que fue hoy una bomba, como se dice. Era dos días de presentación, era viernes y sábado. Los dos días Clever era lleno total en el teatro, porque oír de nuevo a los Locos del Ritmo después de 20 años que... como se puede decir, callar uno. Entonces era el reencuentro de nuevo con los mismos, Olmedo y Lucho Chalco. Y de ahí nosotros que también les acompañamos con Jaime Velasco, Carlos Vallejo y mi persona, se hizo de nuevo el grupo. ¿Cómo se dice? Este video que estamos viendo, digo, es de 1994. Porque yo tengo todo el disco de toda la presentación. Es hace 30 años. Es. Hace 30 años atrás, desde ese video que sigue rodando. Y Nacho, usted me mostraba, como digo, el baile de el Tarqui, que tocamos, era en una escuela. Ya. La gente era loco, ya. Como usted mismo está viendo cómo la gente pero baila. Pero ahora ustedes tienen, en la actualidad ustedes tienen mucho contrato. Les, sí, les bueno, ahora digo... Para bailes y todo eso, ¿no? Para bailes, digo, Clever, después de que ellos, como se dice, ya no existen, ni Jaime, ni Lucho, ni Olmedo, Carlos Vallejo todavía vive, él también ya por la edad que tiene, ya casi más de 80 y pico de años, se retiró también. Pero bueno, como siempre Lucho, yo me decía, Marcel, tienes que tomar la batuta vos, porque vos todavía sois el más guambra aquí, pero ya también, uno también va avanzando. Bueno, organizamos de nuevo el grupo con Jaime y Carlos. Entonces, como le contaba antes, digo, Clever, vimos el saxofonista Don Víctor, Arturo, y ahora John Ramón, que nos sigue acompañando. En el acordeón le tenemos ahora a Raúl Mejía, un excelente profesor. Ha logrado mantener, pero... Le mantenemos el grupo, la misma estructura. Incluso la voz del... Vamos a escuchar una canción actual ya, un poco más adelante, en donde el que canta... Marcelo Rodríguez. Tiene el mismo tono, sí, de Lucho Chalco, ¿no? Porque cuando yo le contraté a Marcelo, le dije que... Y le oí un día en un festival que cantaba, pucha, digo, ese guambra me... Esa es la voz que yo necesito para el grupo. Se le fui a hablar, él trabajaba en los almacenes Juan el Jury, me acuerdo, en el Super Maxi. Entonces un día me fui una tarde y le digo, Marcelo, digo, ¿y cómo está? ¿Cómo está? Dice, profe. Dice, oiga, dice, ¿por qué no me lleva a cantar en su grupo? Digo, Marcelo, es a eso mismo vengo, para ver si nos puede acompañar. Da, muchas gracias, dice Marcelo. Entonces digo, el martes le espero para hacerle una prueba, ensayamos. El muchacho se desenvolvió. Le afinó un poco el tono para que... Le cogió, bueno, él también decía, yo voy a ver también los videos de Don Lucho, las canciones. Oiga, este muchacho es bien, como nosotros decimos, él es nuestro relacionador. Todo tiene aquí él. Entonces él siempre está mandando sus cosas y le encanta el grupo y se siente muy feliz. Aquí hay varias inquietudes y felicitaciones de mucha gente que está escuchando y siguiendo el programa. En los 75 años que van a cumplir, ya vamos a hablar un poco de este evento que se va a desarrollar aquí en la ciudad de Cuenca. ¿Ha sido seguido todos estos 75 años o ha habido
Además, bueno, desde su época usted se viene manteniendo todo el tiempo. Claro, bueno, yo digo, Clever, me vengo manteniendo desde cuando yo era niño. ¿Ya? Desde los 12 años que yo empecé en la orquesta Los Diablos Rojos, como le cuento, con mis tíos, mi padre. Entonces, luego hicimos Sonoluz. Desde ahí, el Sonoluz era una orquesta muy, muy buena en Cuenca. Claro, claro. Después también salió la orquesta Los Dinámicos, Los Soles, como le contaba. Luna y todo toditos eso. Ellos. Entonces, pero la orquesta Sonoluz siempre se mantuvo en alto, como usted mismo lo dice. Lo mismo Los Dinámicos. Entonces, eran las dos orquestas que sobresalían dentro de la ciudad y el resto del conjunto también. Viajábamos por todo el país, como se dice, al Perú, que siempre la orquesta estábamos los fines de semana en el Perú, si no era en Tumbes, Talara, Piura, que les gustaba mucho la orquesta, ¿no? Entonces, eso digo, le cuento muchos años ya de vida, que Dios me dé un poco más de vida y también... No, pero eso está muy bien. Pues, como se dice, se dice también, algún rato le pondré los palillos de ahí en la casa. No, pero bueno, como don Chalco decía, mira, mijo, usted nunca lleve de esa idea. Yo me de morir cantando en un escenario y nada más. Y sigamos. Entonces, ¿cuántos años que cantó Lucho Chalco? ¿No? Bueno, Lucho Chalco fue cantando casi como más de unos 60 y pico de años. Imagínense. Yo también ya tengo... Oye, ¿cómo era el ambiente interno? ¿No había los traguitos? Bueno, o... claro, le cuento que don Lucho era el más entusiasta de todos. ¿Ya? Pero en cambio, a don Olmedo decía... No le darán al Olmedo, cuidado. Porque se picaba. Entonces, pucha. Bueno, es que tocando así también cualquiera se pica. Oiga, claro, bueno, ambiente, ¿no? Pero oiga, yo les admiraba ese par. Cuando yo tocaba, me quedaba pensando y viéndoles. El Olmedo mismo, qué gusto que tocaba. Él tenía, como se dice, corazón y alma y vida. Como decía, así guambras tienen que tocarle, así. Con sentimiento, sintiéndole a la música. No despachar por despachar. Oiga, ¿por qué Olmedo Torres se fue de Cuenca? Oiga, por buscar mejor proyección. Por buscar mejor vida y como de eso le fue digo. Bien después de él como solista, sí, ¿no? Él como varios solista, discos, él como solista le fue muy bien. Cuando Olmedo viajó a vivir en México vivió mucho tiempo, también en Canadá, en Estados Unidos, pero al regreso de él también ya vino acá a Quito, entonces fue solista y grabó con todo el mundo. ¿Qué grabación hay con acompañamiento de Olmedo Torres? Las Mendoza Suasti, Julio Jaramillo, Pepe Jaramillo, ¿cuál más? Los Niño Naranjo, Benítez Valencia. Todos tienen su piquete del saxo del acompañamiento de Olmedo. Si usted, y otro, también otro, bueno, Carlos Regalado. Claro, claro. Carlos Regalado, había el otro muchacho este de Ambato, ¿cómo era de apellido? Baños. Yeah. También un buen acordeonista. ¿Y dónde le dejamos a Jaime Garrido? Claro. Jaime Garrido, el ¿cómo es? Don Lucho Arteaga, que ellos también fueron los primeros acordeonistas del grupo. Porque cuando don Lucho Arteaga también se fueron a Quito, con Pepe Luna, que fue, perdón, le contratan a Lucho Arteaga. Entonces, don Lucho Arteaga también, él una temporada y se retira. Luego de Lucho Arteaga viene don Polibio Mayorga. Claro. El Polibio Mayorga, él también, ya, pero él ya... Él es el Pepe Chupín. Él es el autor de Pepe Chupín, claro. Lo digo... Entonces hicieron el grupo ya sin el Olmedo Torres. Cuando hacen con Polibio Mayorga, entonces ahí toca un señor que se llamaba Lucho Chiriboga, un quiteño el saxo, y otro cuencano que se llamó Juan Parapi, y sigue viviendo. Fue también clarinetista de aquí de nuestra Orquesta Sinfónica, también contratado por la Orquesta Sinfónica Nacional, de los cuales fue a vivir en Quito, y de ahí sí que ya no sé más del fin de estos señores. Aquí don Bolívar Cordero se acordaba de Eduardo Coloma. Yo me acuerdo perfectamente porque yeah. Él le acompañaba mucho al Negrito Valentín. Yo me acuerdo mucho. Yo me acuerdo tanto de Negro Valentín y yo le escuchamos algunos sí. temas, ¿no? Sí. Incluso subí en una página que tengo un videíto recordando al Negro Valentín. Posiblemente es el único testimonio musical de él, ¿no? Que tengo en rollo yo todavía, sí, ¿no? Sí. Y el Negro Valentín, yo me acuerdo tanto que llegaba a la radio. Y le pedí a mi papá que le regale para comprar unos tabacos. Claro. ¿Quién porque, sin filtro fumaba el hombre, porque, ¿no? Porque, disculpe, claro que le interrumpa. Don Daniel, su papacito, era con la familia Martínez, que vivían aquí, me acuerdo, en la calle Larga. Claro. Cuando hacían el festival de Leprocomio de claro, Miraflores. Claro. Era claro. En el mes de agosto, el claro. día del... Bueno,
Entonces, siempre se hacía una recolección de fondos y andaban, me acuerdo, donde venían en su carro, pero ponían en cuenca, que pedían pidiendo plata, la gente para alimentos, ¿no? Para el leproso. La gente vivía en condiciones precarias allá. Sí, allá era, yo me acuerdo todo eso, y nosotros andábamos atrás del carro, guambras, viendo que, porque le gustaba a don Daniel andar todo, Cuenca así, periponeando, claro. Entonces ahí ensayó el Negro Valentín. Era de la familia esa del doctor Martín. Doctor Valentín, claro. Vivían ellos. ¿Se acuerda, Clever? Era la tienda de la cooperativa 12 de Abril. Sí. Ellos arrendaban la oficina, la cooperativa 12 de Abril, en la calle Larga. Entonces ahí vivía Negro Valentín. Y le cuento la última de Valentín Martins, cuando fallece. Íbamos a dar un sereno con la orquesta de don Carlos Ortiz Cobos, la orquesta austral. Porque nosotros nos reuníamos las noches ahí en la orquesta del que quedaba en Amares Calamar, casa del doctor Orlando Regalado. Sí, se acuerda. Claro, claro. Entonces ahí tenía don Carlos Ortiz su estudio, que era las tiendas, las típicas orquestas de las tiendas en Cuenca. Y otra, Clever, que era la calle Amares Calamar. Porque una vez don Carlos Ortiz nos contaba, decía, verás, las orquestas en Cuenca es solo por la calle La Mar, que empezaba desde la Buena Capa. Yeah. En la Buena Capa, dice, subes, la orquesta de los hermanos Vanegas. Sigue subiendo en la Mariano Cueva y Mariscal La Mar, la orquesta de don Jorge Manzano. Claro. Los melódicos. Sigues avanzando más arriba, mi orquesta, la Austral. Una cuadra más arriba, los estudiantes de jazz. Sigue subiendo la orquesta Sonorux. Te das la vuelta a la Juan Montalvo, los Dinámicos. Terminábamos en Los Soles y bajabas la Sucre, Pepe Luna. Ese era el recorrido de la gente que buscaba las orquestas. Oye, pena, ¿cómo se ha perdido eso? Todito desapareció cuando empezó a salir el DJ. Y es un golpe incluso al tema cultural de Cuenca. Eso digo, de cultural. Eso, ¿no? Ya nos gabeló, como dicen, Loja este rato. Claro. Entonces, vea, Clever, ese era lo típico de Cuenca. ¿Sí se acuerda cómo se llamaba el Negro Valentín? No. Manuel de Jesús Fresa. Fresa, Manuel de Jesús Fresa, ya. Le adoptó el doctor Fernando Martínez. Martínez, claro. Y doña Esther Palacios. La señora, sí. ¿Ah? Entonces, yo tengo aquí una paginita que a un rato le invito a que vea, de historia, ¿no? Ahí está el video y todo eso. Bueno, vamos con el evento que está programado por los 75 años de este grupo tradicional. Repito, es parte de la tradición. Ustedes deberían tener un homenaje como parte del patrimonio cultural de Cuenca, pues. ¿Les han hecho algún homenaje alguna vez? Bueno, Clever, le cuento que el único homenaje que nos hicieron fue la Asociación de Artistas, hace años atrás. Hicieron un homenaje a los Locos del Ritmo, de cual me invitaron a participar de eso en persona y otros compañeros, a Pablo González, y a mi persona, ¿no? Que éramos, porque el resto ya falleció. Bueno, dieron su diploma, su reconocimiento a los familiares de los fallecidos. Era en el Teatro Casa de la Cultura mismo. Pero hace unos 4 años atrás. Desde ahí para acá no ha pasado nada. Oiga, pero es que, a ver, yo creo que ustedes deberían, no sé, se me ocurre, patrimonio musical ecuatoriano, ¿no? Alguna cosa debe haber, ¿no? Me acuerdo con la... Los 75 años no se cumple, pero claro, creo que no sería más. El grupo más antiguo del Ecuador. Claro, es la primera orquesta que hubo en Cuenca, ya, como se dice. Bueno, otras orquestas hubieron como en los años 37, como le cuento, Clever, la orquesta de los hermanos Vanegas, había la orquesta Mar de Plata de don Leopoldo Ianzaguano. Entonces esas orquestas eran más atrás. O sea, las iniciales. Ah, no, pues dice. Es que ya no hay mucho testimonio. Claro. Hablar de Miguel Morocho, ¿no? De esos artistas. Claro, de esos artistas, ¿no? Y eso digo yo, ya la gente, cuando yo estudiaba ya en el Conservatorio de Música, ahí conocía a toda esa gente. Por ejemplo, conocía a don Carlos Ortiz, don Arturo Vanegas, que fue mi profesor de violonchelo, de solfeos y todo. ¿Conoció a Rafael Sojos usted? Claro, él era el director en los años de 1960. Claro. Hasta cuando don Pepe Castelví tomó la batuta en el año 70, ya, pues, cuando el doctor Sojos ya se retiró. Y yo me acuerdo que me invitaron, yo niño todavía, cuando entré, y llevado de don Carlos Ortiz, fuimos a, no sé, Clever, cuando era la aula magna de la universidad. Ya. Yeah. Entonces tocaba en ese entonces la orquesta del Conservatorio de Música.
porque en el Conservatorio de Música había la orquesta del conservatorio. Y me acuerdo que don Carlos Ortiz me invita, dice, Marcelo, dice, vamos, dice, el doctor quiere conocerte. Como yo estudiaba ahí en el conservatorio mismo. Ah, dice el muchacho, sí. Es para que nos acompañes, dice, a que toques la batería en la sesión solemne. Entonces fuimos aquí, me acuerdo, era la Facultad de Medicina, que se graduaban los médicos en esa época. Acá al lado del Banco de Pichincha. Al lado del Banco de Pichincha. Entonces ahí me acuerdo que toqué la primera vez con la orquesta, pero del conservatorio, que era de tocar himno nacional, pieza musical y una cuenca, que serán los tres temas nada más. Entonces ahí yo le conocí al doctor, una persona, oiga, ¿cómo se dice? Le saludo honorable. A Raúlito Sox, que es el hijo. Honorable. Él era ya años de no. Claro, y tiene una linda música, lindos temas del doctor Rafael, que era también pianista muy bueno. Ahí conocí a don Francisco Torres Doramas. Gran músico. Gran también, músico, don ¿no? Pancho. A la don Cuencanita, Leopoldo, que es una interpretación hermosa. ¿Cómo es? Lucho Arindia, trompetista, Leopoldo Yanzaguano. Bueno, Manuel Sánchez, el dueño del himno Patria, Tierra Sagrada. Claro. Él era mi profe también. Entonces tuvimos muchos profesores ahí en el conservatorio que conocí a toda esa gente. A doña Osmara. Claro. Toditos ellos les conocí ahí. Y vea, cuando ellos ya se retiraron, el doctor ya se retiró, llegó don Pepe Castellano. Qué pena, ¿no? Yo creo que son temas que ventajosamente hay que tratar de recuperar. Yo creo que hay que seguir implementando este tema, ¿no? Porque hay una historia grande de Cuenca, ¿no? Cuenca tiene el más grande músico, que es histórico. Francisco Paredes, eso digo, eso también, gracias a la gente, como dice, que reclamaba en ese tiempo, pero Francisco Paredes también olvidado en aquella época. Entonces, ahora últimamente, es que eso también gracias a los autores y compositores de Quito, se hizo bomba, porque Francisco Paredes, para mí, el mejor, como se dice, compositor ecuatoriano. No, todo, ¿y todo quién era? No ha tocado música de Pancho Paredes. Más de 1000 canciones, pss, temas, tiene, ¿no? Pasodobles de todo. Tenía, tiene, ¿no? Cualquier cantidad de música ese señor. Y vea, linda música, olvida. Olvida, sí. Me acuerdo, don Pep sacaba temas que ahora están en boga, por ejemplo, de El Pasillo Tú y Yo Mismo de él. Claro, claro. Se hizo famoso en el Festival Oti, cuando cantaban los hermanos Miño Naranjo, me acuerdo, en El Extranjero. Hermosos pasillos, otro también ahí. Mi Manaví. El Manaví, el Guayaquil de mis amores. Bueno, toda esa música, entonces, con música de él, pero con letras de Nicas Safadi, de los de Guayaquil. Y así, mi Clever. Bueno, entonces, pongamos el grupo actual para promocionar un poco el evento que se va a desarrollar el próximo mes. Vamos con un tema. Estos son, no sé si son los actuales, pero pongamos este video, por favor. Vivo añorando siempre tu cariño, mi alma está sola con su gran dolor. Vivo añorando siempre tu cariño, mi alma está sola con mi gran dolor. Se anidan los recuerdos en mi mente, que hablan de amores que nunca volverán. Se anidan los recuerdos en mi mente, que hablan de amores que nunca volverán. Vivo añorando siempre tu cariño, con sentimiento, con los locos del ritmo. Canta Manolo. Qué tristes son las horas que yo paso, qué amargas son las horas de no verte. Como quisiera una lágrima de amor. Si el árbol de la vida es la esperanza, como quisiera una lágrima de amor. Thank you.
amor. Si el árbol de la vida es la esperanza, como quisiera una lágrima de amor. Me encantó, ¿no? Y veo que mantienen el mismo estilo, con gente nueva, y la verdad es que este es el grupo actual. Este es el grupo actual, Clever, lo que usted acaba de escuchar. Estamos integrantes, digo, como se dice, también de mucha trayectoria musical también, ya de muchos años. Oye, debe haber aspirantes si quieren ser parte del grupo. Sí, hay mucha gente que siempre me dicen, Marcelo, bueno, cuando me da chance, cuando me lleva y así. Entonces, del grupo también, mis compañeros también ya tienen su edad, ya pasan de los 50 años también. Claro. Porque ellos también trabajaron en muchas orquestas atrás, por ejemplo, Raúl, él también fue bajista de los Dinámicos, John con la orquesta del papá, de los clásicos y así. Entonces, vea, hemos hecho, conformado el grupo. Y seguimos, como se dice, Clever, otros compañeros también que pasaron, que ya pasaron a la historia, como se dice, Pablo González, este muchacho. Ahí el Pablo Oscar. Y a Pablito también ya no está en el grupo. ¿Quién más? Carlitos Vallejo, como digo, ya ellos ya pasaron por el grupo, y pero siempre seguimos. Hay que seguir renovando. Hay que seguir, como yo, como le dije a Clever antes, quiero, y a mis hijos también les digo, yo también algún día, decir hasta aquí. ¿Y si tiene algún hijo que...? El hijo mío toca con él. Ah, ya le está tocando. Sí, ya. Él toca. Ah, entonces ya tiene, como ya dice, tengo uno, como se dice, para que encamine, ¿no? Y que sigan ahí. Entonces, porque la idea es que el grupo siga de largo, ¿no? Es. Que no muera, que no muera, y que su hijo conca. Sí, tiene la misma actitud, sí, y le gusta. Sí, y, sí, le gusta. Y está dispuesto a... Él trabaja ya también más de unos 15 años que está conmigo en el grupo, que él es el conguero de la, del grupo. Entonces, también está bastante tiempo ya, unos 15 y pico de años. Así mismo, don Lucho Chalco le sacó a mi hijo. Dice, Marcelo, trégale a Francisco, dice, para que nos acompañe. Entonces, ahí le empecé a llevar. Hasta el día de hoy está con nosotros. Como digo, que sigan. Ah, pero qué bueno, hay relevo, que es lo importante, ¿no? Como saben decir, todas las instituciones pasan, pero dice todo que... Oiga, pero ya Los Locos del Ritmo, realmente es una institución en este momento. Los Locos del Ritmo, como se dice, Clever, es una institución patrimonial de Cuenca. Patrimonial. Por eso es el grupo patrimonial de Cuenca. Que nuestras autoridades, bueno, también hemos estado con ellos. Me acuerdo con el alcalde anterior, Pedro Palacios, puchera, el fans número uno, como se dice, porque el doctor Rugo fue nuestro vecino del barrio y como ensayábamos a la vuelta del doctor, le encantaba la música. Entonces, Pedrito siempre, cuando tocábamos fiestas del municipio, era mi respeto. Él venía a hablar, nos felicitaba y todo. Pero de ahí a la otra señora también, que fue directora de cultura, Tamarita Landiva, otra linda persona que le encantaba el grupo, y entonces ella también me ofrecía bastantes cosas para hacer, pero lastimosamente se cambiaron y ya vinieron otras autoridades. Pero bueno. Parece, ¿y el actual alcalde no? El alcalde no, para decirle, oiga, Clever, no le conozco yo al señor. No le veo solo en los videos, pero así personalmente. Pero no. Sí, debe gustar la música, le debe gustar. Le sabe, gusta estar la cantando, música, ¿no? Él es cantante. Y ahora que estoy en esto, digo, quisiéramos, como dice, invitarle al señor alcalde, si esa noche tiene la posibilidad de acompañarnos en el show. ¿Cómo está programado el show este rato? Bueno, el show este rato está programado, Clever, para el 5 de julio. 5 de julio, ¿no? En el Teatro Casa de la Cultura. Quiero agradecer también al licenciado Martín Sánchez Paredes, que es una buena persona, que él también entusiasta por el grupo, porque también le encanta el grupo, a sus familiares y todo, más a la mamacita que dijo, Marcelo, a mi madre esa noche tiene que estar en el teatro. Entonces a él también le agradezco mucho su valiosa colaboración por la del teatro y todo lo demás. Entonces va a ser el programa el siguiente. Vamos a empezar con, va a estar invitados Juan Manuel Ochoa, también canta muy bien, un lindo cantante cuencano, y Diego Zamora, un excelente, otro muy buen cantante. Y ve, ellos son amigos de años. Entonces, cuando uno se les fue a invitar, me agradecieron. Marcelo dice, pero ¿cómo? Estar en su programa de aniversario es un orgullo para nosotros. Entonces van a estar los dos abriendo el programa y luego entraremos, como decía Lucho Vintimilla, a ir. Marcelo, ya. Como saludo, le está siguiendo. Sí, es el que decía, pucha, Clever Pinos tiene que estar en la historia. Para que nos cuente un poquito lo...
como decía Lucho, unos 5 minutos. No, no, mucho. Un poquito, si yo, le invitamos. Si no a ustedes les quieren ver, no a mí. Claro, pero bueno, hay un poquito, Cleverly. Claro, y una vez más, Cleverly, yo le agradezco esta invitación que me ha hecho hoy día. Hemos hablado un poco de historias, un poquito, porque hay harto de hablar. Claro, no, pues. Ay, Cuenca, ya digo que Dios todavía me da memoria, porque... Que es lo usted importante, sabe, ¿no? Que es lo importante, eso digo. Y seguimos y vamos a hacer el espectáculo esa noche. Oiga, y a ver, las entradas están preguntando por acá, ¿dónde se las pueden conseguir? Bueno, un poco de va, vamos a hacer la, como se dice, entrada de admisión, que se va a empezar a vender ya desde el día lunes, a partir de las 4 o 5 de la tarde, que nos entreguen el boletaje. Entonces vamos a entregar en el surtido musical y en los almacenes de La Victoria. Ya. Que son los lo, como dice, lo típico de Cuenca para la venta de las entradas. Ya. Entonces, ¿desde cuándo comienza? Desde el día lunes. El día lunes vamos a empezar la venta de las entradas para que la gente nos pueda acompañar esa noche y que disfruten de un lindo espectáculo y que nos acompañe Cuenca más, porque nosotros somos cuencanos. Oye, eso va a estar bien. Eso es lo que nosotros pedimos siempre los artistas. A lo mejor cuencanos. Los van a pedir hasta que repitan, porque exacto. Hay un montón de gente que sigue, ¿no? Y ya me llamaron a decir, ¿por qué no hacen 2 días? Claro, es 2 días digo, me parece, porque eso se va a llenar. ¿Qué capacidad tiene el...? Creo que el teatro tiene para 1000 personas, entonces quedan las 1000 personas. ¿Va a quedar corto, Marcelo? Digo, que Dios le oiga a Clever. Bueno, yo sé que en todo lado que hemos estado siempre ha habido su lleno completo. Me acuerdo hace un año también estuvimos en los escenarios del mundo con César Andrade, yeah. Que él hizo también los escenarios del mundo, nos invitó, éramos solo nosotros en el Teatro Pumapungo, que fue un lleno total también para él, y ahora que estamos hablando, un agradecimiento también a César, que siempre estamos chateando, como se dice, y que él también una muy buena persona que nos invitó a ese festival, entonces así seguimos caminando, mi querido Cleber. Okay, bien, entonces todos hay que asistir y la verdad que creo que va a quedar corto el teatro, desde ya le digo, ¿no? Porque ustedes son un símbolo de la música, del recuerdo de la tradición de Cuenca y no solamente, yo digo, las generaciones como las que estoy hablando, la suya, sino que la gente joven ya les conoce a ustedes, ¿no? Sí. Yo he olvidado un montón de chicos, dice, el otro día alguien me decía... Yo bailé con los Locos del Ritmo y no sabía que sean tan buenos porque nos hizo bailar toda la noche, ¿no? Sí, ahí me acuerdo, tocamos en una fiesta en Azogues del doctor Vélez, Alfonso Vélez, era cumpleaños de él, y era la mayoría, era mucha juventud, gente que había venido, nietos de los Estados Unidos, y se acercó una chica, una nieta de don Alfonso Vélez, y me dice, oiga, señor, dice... Yo en los Estados Unidos, yo le sigo a ustedes, dice, porque mi abuelito siempre está mandando las grabaciones. Oiga, dice, pero quiero que me dediquen esa canción que dice Los Chinitos, que digo, pero ahora quiero irles en vivo, claro. Y quiero bailar. Yeah. Entonces el Wambra, el Marcelo, le dedicó a la chica, le dedicamos Los Chinitos, que era una locura, y solo pelados. Wambra, es que el rock and roll de ahí le mandamos Mi Nena, le tocamos el otro rock and roll. Todos se están tocando Mi Nena, todo eso, ¿no? Toda esa música, Mi Nena, Cuba. Oye, Mi Nena, oye, mi amor, ese sí, ¿no? Sí, oye, Mi Nena. Venga a bailar. Le mandamos rock and roll. Bueno, hacemos el entrevero, ¿no? Porque don Lucho era así. Don Lucho Chalco tenía ese vicio de hacer la mezcla, como decía. Y había una canción que en ese tiempo, para terminar la fiesta, se tocaba muchos, bueno, algunos ya fallecieron, pero hay algunos que siempre dicen, oye, dice, ¿por qué no tocan la canción esa que tocaban al último? Yo le preguntaba y decía, ¿cuál era esa canción? Es que decía, me late el corazón. Eso que empezaba, ay, sí, me late el corazón. Entonces, don Lucho tenía eso. Empezaba y entraba nomás él con por decir, un corrido mexicano. Ya. Ay, Chabela, Chabela. Entonces, claro. Eso le metía ahí al Jaime, le decía, Jaimito, oirá, tarase pila. Entraba con un bolero. Después vuelto un San Juanito, le hacía una mezcla. Entonces un pupurri de canciones hacía don Lucho. Entonces eso quiere que la gente haga. Entonces ahora le hacemos así sus mosaicos antiguos. Por ejemplo, también estamos tocando música actual. Entonces hemos ido ya, como se dice, haciendo poco a poco ya las... Renovando también otras canciones, porque la gente dice no solo Los Locos de Ritmo, pero vamos también con otra música del recuerdo. Por ejemplo, yo he montado cumbias de... Por decir de los años 70, como Los Melódicos de Venezuela.
Ellos eran íconos de cuál, de Lucerito, ahí el Latina, ¿cómo es? Este, ¿sabe qué me acuerdo? Lo loco, ¿sabe cuándo? Todo eso. Bailando, pasando mi soledad por las calles de Marbella. Marbella, también tocamos carta, Marbella. ¿No? Entonces, ver, yo hay me acuerdo, otra, hay otra canción que bueno. Dice Las playas de mi tierra. Esa claro. Canción se llama Marbella. Que claro. Dice Las playas de mi linda tierra. Claro. Son bellas. Todas esas músicas estarán esa noche en el repertorio de los Locos del Río. Qué bueno. Juanita Bonita, mi nena, promesas, añoranzas. Vamos a dar motivo y razón. Los chinos. Mi, ya digo, todo el repertorio amplio de los Locos del Ritmo. Y también un poco de música actual. De los cuales. Quedan cordialmente invitados, Clever, a usted. Claro, ya sabe, ¿no? Muchísimas gracias, creo que... Y seguimos. Así es. Marcelo, gracias por su presencia, ¿no? Y seguimos. Y claro. Este programa queda a propósito para quienes quieran ver o no han visto. Vamos a subir a YouTube para que la gente pueda verlo. Después en una horita más o menos que ya esté este programa. Va a quedar en la página de la radio y también en YouTube para que ustedes puedan disfrutar. Gracias, Marcelo, y éxitos, ¿no? Muchas gracias, Clever. Una vez más le digo, agradeciendo su cordial invitación, a Lucho Vintimilla también que nos está oyendo, porque siempre estamos con él, un buen amigo. Él también fue parte de Sonolux, le digo porque él trabajó. Lucho no canta, pero era nuestro bailarín. El Lucho era nuestro presentador de la orquesta, él siempre andaba con nosotros, el Lucho. Por eso, el duro de la noche. Ah, él va a presentar. Él va a presentar. Me parece el grupo, muy bien. ¿No? Con la chica Sonia Fernández van a estar el dúo, que van a hacer, como se dice, la presentación. Y usted, Clever, le digo, el hombre de la historia de Cuba. Gracias, Marcelo, ¿no? Y muchas éxitos. Gracias. Terminamos este programa con un tema para que ustedes recuerden y disfruten de la música de este evento, el 5 del mes de julio, en el Teatro Casa de la Cultura. Ustedes pueden comprar las entradas en el surtido. En el surtido, ahí va a estar en el surtido. El surtido, ¿no? Y almacenes La Victoria. La Victoria, ¿no? Ahí pueden, desde el lunes pueden comprar la entrada. Vamos con ese tema y a ustedes igualmente gracias por habernos acompañado en esta jornada. Que tengan un feliz fin de semana. Sufriendo mi cruel desventura, ay cielo.